Hola a todos y bienvenidos a este vídeo de actualización de Brofoods. Bueno, pues los resultados del primer trimestre del año han sido negativos, pero era algo esperado. En concreto, las ventas comparables decrecen o se contraen un menos 9%, pero esto es algo lógico, como comentaba, y que ya estaba incluido en nuestras estimaciones porque empieza a comparar un año normalizado, como es el primer trimestre de 2021, donde no hay apenas confinamientos, comparado con un primer trimestre del año pasado, que fue precisamente donde empezaron los confinamientos y donde el consumo de productos básicos, en este caso pasta y arroz, pues se disparó con compras masivas, sobre todo a finales de febrero y durante todo marzo. Por el lado de márgenes han mejorado sobre todo por el aumento de ventas de productos premium, como por ejemplo arroz precocinado, porque esos productos aportan un mayor margen. Sin embargo, esperamos que a lo largo del año estos márgenes se verán penalizados sobre todo por un aumento de aprovisionamiento de materias primas, como es el coste del trigo y del arroz. Por el lado de la estrategia, pensamos que Brofoods seguirá con su plan de desinversión de pasta seca. Ya lo ha hecho en Estados Unidos y Canadá con parte de la venta de su negocio, y pensamos que ahora también desinvertirá de nuevo, en este caso en Francia. La compañía que previsiblemente venderá, o que nosotros estimamos que venderá, es Panzani, con un valor aproximado de 600 millones de euros, y que nosotros pensamos que tenderán a repartir todo o parte de la venta en un dividendo extraordinario, de la misma forma que hicieron con la venta de los negocios de Estados Unidos y de Canadá. Esto supondría un dividendo extraordinario por acción de en torno a un 2,3 euros por acción, y en términos porcentuales equivale a una rentabilidad total de un 17% sumando el dividendo ordinario. Pensamos que esta desinversión es positiva porque en general lo que quieren hacer es vender negocios que aportan un margen menor a la compañía, y además, bueno, pues tener liquidez para hacer compras sobre otros negocios que sí que aporten o que tengan más potencial sobre el grupo. Sin embargo, no vemos mucho más recorrido en la valoración de la compañía, porque la venta de productos básicos tenderá a normalizarse, como decía al principio de este vídeo, a lo largo del año comparado con el año pasado, que fue muy bueno para Eurofoods. Por este motivo, mantenemos nuestra recomendación de neutral, con un potencial actual en el momento de grabación de este vídeo de en torno a un más 12%. Muchas gracias.